azul. Ah, eso es porque Goku es hombre, hijo. Si fuera mujer, tendría el cabello rosa. ¡Ah! Oye, papá, pero Goku sí tenía el cabello rosa. Eso significa que Goku... Ya es fue suficiente, niño. Vayas a hacer la tarea. Pero papá, la tarea, dije. Pero papá, ¡que se calle! Uf, antes no tenía que batallar con estas preguntas. ¿Cómo cambian los tiempos? Habitantes del planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse. Y para la batalla del día de hoy voy a tener que ir a dar una vuelta por la ciudad, porque tengo que reclutar a dos Namekusein así grandotes y fuertes como este. Kenneth, a ver, ¿qué nivel eres? Nivel 60, podría ser buen candidato, ¿eh? Vamos a ver si encontramos a alguien más poderoso por aquí. Pero mientras, yo los sigo invitando a que, si se han perdido alguno de los videos anteriores, entren al canal porque ahí está toda la lista de reproducción de todos los videos, tanto de Dragon Ball como de las demás series que he subido al canal. Y están buenísimas, no deberían de perdérselas, la verdad. Randolph, nivel 80. Yo creo que a este definitivamente sí lo voy a reclutar, Me voy aquí donde dice registro de equipos. Equipo, tamaño del equipo, 3 jugadores. Combates, cualquiera, pues así nada más. Así, y vamos a reclutar a Randolph. También recuerda que si quieres más videos de Dragon Ball Xenoverse, lo único que tienes que hacer es darle like al video. No cuesta nada y con eso los videos de Dragon Ball Xenoverse van a continuar. Ahora, ya tenemos a uno de nivel 80. Es que la pelea de hoy, la batalla de hoy es de Namekusein. Pero en vista de que solamente está Piccolo solito, necesito reclutar a otros dos. Pero no sé si llevarme a este Kenneth o buscar a ver si hay otro que sea... que sea nivel 80, ¿saben? O más, si se puede más, pues más. Pero no creo, lo máximo que me voy a topar por aquí es nivel 80. Pero yo creo que con unos 60, con un nivel 60 y con un nivel 80 que me encuentre, con ellos va a ser más que suficiente, ¿saben? Porque Piccolo, pues, Piccolo está fuertote, está grandote y fuertote, bien nutrido el muchacho. Él sí puede, sí puede. Este es Namekusein Cormac. Parecía un Namekusein café, pero no. No es, me engaño. Es que hay Namekusein café. Yo tampoco lo sabía, pero luego me encontré a este tal Imai y me di cuenta que existían los Namekusein café. Mira, ahí está Jaden. Está Jaden, Lisabeth, Rezo, Hayden, Honjo, Angus. Hay mucha gente por acá. Angus, mira, él también es Namekusein. A ver, nivel 1, adiós. No es por discriminar, ¿sabes? No es por discriminar, pero nivel 1 como que no. Como que no está bien que Piccolo es poderoso, pero tampoco es para tanto. A ver, vamos a buscar por este lado. En la tienda, casi estoy seguro de que van a estar sentaditos detrás de las tiendas. Y si no, pues nos vamos directamente a la misión. Umui, Umiu. Ah, este no lo puedo reclutar, ¿por qué? Porque es uno de esos fulanos que siempre aparecen en el mismo lugar. Bueno, está bien, al cabo que ni quería. Mefla, tampoco lo puedo reclutar. ¿Por qué no lo puedes reclutar? Sino porque le aparece el nombre en color azul. Solo puedo reclutar a los que tienen el nombre en color amarillo. Mira, Virusama. ¿Virusama? ¿Eres tú? ¿Pero qué te pasó? ¿Como que le has entrado muy rico a los tacos, ¿no? ¿O qué? Como que te vas a dormir unos 300 años. A ver si así adelgazas estos cosplays, no, hombre. Bárbaros, bárbaros. Vamos a seguir buscando por acá. Ya no veo a nadie, de hecho. A ver, doy vuelta por este lado. De hecho, ya no veo a nadie, Yo creo que con esos ya la hago. Ya, nivel 60 y nivel 80. Tenemos a Randolph. ¿Y a quién más? ¿Cómo se llama el otro? Randolph y Kenneth. Ellos van a ser los dos integrantes del equipo de Piccolo. ¿Pero por qué me pone a mí? A ver, dice que yo soy el otro integrante del equipo. Pero me puedo cambiar yo, de hecho. Sí, puedo cambiar yo al personaje. A ver, ¿cuál de los Piccolos voy a seleccionar? Cañón de haz especial. De haz especial. Sí, es especial, no espacial. De haz especial. Cañón de haz especial. Pues yo creo que me voy a llevar a... que no hay ninguno que tenga dos definitivos. Este tiene los dos, pero creo que es más débil, no sé. ¿Quién es el que tiene las estadísticas más altas? Digo, y me voy a llevar al que tenga las estadísticas más altas, por si me llegan a fallar los de mi equipo. Ustedes saben que suele pasar, ¿no? Que suele pasar que los de tu equipo fallan y cosas, asuntos que ocurren de pronto. Ahora, el primer equipo contra el que vamos a pelear. El primer equipo contra el que vamos a pelear, ¿quién es? Pues los Saiyajin, obviamente. Vamos a llevarnos a los primeros, que son Raditz, Vegeta y Nappa. Y así iremos incrementando poco a poquito. Esta va a ser como la prueba de control, ¿saben?
la prueba de control. De aquí se va a ver de qué cuero salen más correas, los Namekusein o los Saiyajin. A ver. Que de todos modos, aunque escogía los más débiles ahorita por lo pronto, casi estoy seguro de que me dan batalla, porque este Vegeta tiene una buena cantidad de vida. Y luego aparte no sé utilizar a Piccolo, pero al parecer está fácil. No lo sabía utilizar, pero al parecer está fácil. Mira, sus combos se ven sencillos. Tiene buena velocidad el señor verdecito. ¡Bien! ¡Bien, señor Piccolo! ¡Usted puede! ¡Enséñeles! ¡Enséñeles qué combos, ¡Hombre, ese Piccolo! ¡Ah, mira! Un poder granada ligera. ¡Sáquese! ¿Qué me va a hacer? ¿Qué? ¿Eso es lo mejor que tienes, Vegeta? No, mira. ¡Tómala! Los podercillos del Piccolo. Bueno, está bien. Yo peleo contra el chaparro de Vegeta y los otros que se encarguen de los demás. Ni modo que no puedan. Randolph, no me digas que te van a ganar, Ese tal Randolph ya se está muriendo y apenas comenzó la batalla. Necesito un equipo en el que pueda confiar. Y si estos señores siguen así, no voy a poder confiarme demasiado para ir con los de... con los de nivel más alto. A ver, yo te ayudo con el Raditz. ¡Ah, qué manotas! ¡Qué manotas, Piccolo, ¡Qué manotas! Vean, nada más qué manotas. ¿A dónde vas? ¡Sáquese! Pensó el Raditz que se iba a escapar, pero mango. A ver, Raditz. ¡Qué manota! Parece como que se le escapan al Piccolo, pero mira. Ahí ya no lo alcancé. Bueno, está bien. ¿Quién hizo el huracán azul? Oye, tengo buenos definitivos en mi equipo, Es lo bueno de mi equipo que sí saca ataques de... ¿Qué hubo? Me están obligando a hacer algo que no quiero. Hijo de su madre. Ya se murió, así de fácil. Me están obligando a hacer algo que no quiero hacer. Y es empezar a sacar definitivos a lo tarugo. A ver, Vegeta, ¿te calmas o qué? ¿Te calmas o te calmo? ¿Qué hubo? ¿A dónde vas? Ya sé que quieres ir a revivir a uno de tus amiguitos, pero no vas a poder. Oye, Piccolo es rápido, Yo pensé que la raza de Piccolo era más lenta, pero no, Piccolo sí está rapidín. Granadita y sáquese. ¿Y qué más tenemos? Vuelo de no sé qué. ¡Ah, qué buenos mamazos! A ver, Raditz, encímeme de conejillo de India. ¡Sáquese bien! Nadie pudo contra mí. Ahora, ¿quién sigue? ¿Nappa? ¡Manotas para Nappa! Ahora sí, arrímate, Nappa. Todas las veces que quieras, arrímate. ¡Manotas para Nappa! ¡Ábrase! ¡Manotas para Nappa! ¡Manotas! ¡Manotas para Nappa! ¡Híjole, se lo quité! Le iban a dar, pero se lo quité. A ver, ahora me toca a mí. ¡Bótese! ¡Híjole, ya resucitó a Vegeta! Y lo tengo que matar. Bueno, está bien que lo reviva para volverlo a matar, no pasa nada. Oye, sí, Nappa al parecer fue el más poderoso de todos. El Nappa resultó ser el más poderoso de ellos. ¡Ey! Señores, por favor, no me empiecen a molestar cuando estoy peleando yo con uno, ¡Ey! Señor Raditz, por favor, no haga trampa. Sáquese antes de que se acabe el tiempo. ¡Bótese! ¡Qué bonito! Terminamos la batalla con una estampada de Raditz en la montaña. Muy bien, 4-1. Tampoco estuvo como que muy mal, ¿saben? Tampoco nos fue como que pésimamente. Pero si esta que era la batalla fácil se murió Randolph, tengo un mal presentimiento, capaz de que me toca. Capaz de que este es el primer capítulo de batallas en el que termino perdiendo alguna, no sé. Vamos a ver. Lo que me queda claro es que si llegara a perder alguna de las batallas no va a ser mi culpa. Todo va a ser culpa de Randolph y ni modo. Vamos a seleccionar ahora el equipo de los terrícolas. Vamos a luchar contra Tenshin Han, que sí es terrícola, nada más que tiene un tercer ojo porque alcanzó el nivel máximo de los Illuminatis o no sé qué onda. Y por eso tiene un ojo en la frente el señor. Ahora vamos a seleccionar a Yamcha. Y por último, a ver, ¿quién será bueno? De terrícola, ¿quién será bueno llevarme? Vamos a hacer un poquito de trampa, ¿saben? Yo sé que no es terrícola completamente, pero nació en la Tierra, número uno. Nació en la Tierra y en segundo lugar, es mitad terrícola. Así que se acepta, es aceptable. También no es como que Tenshin Khan sea 100% terrícola. Capaz que a su madre la pusieron unos marcianos de tres ojos y por eso salió así el muchacho, no sé. Nosotros vamos a pelear tranquilos, no importa quién se meta en la batalla. ¡Ey! A ver quién se atraviesa por aquí. Yo quiero pelear contra Gohan. Yo voy a pelear contra Gohan porque es el más fuerte de estos tres. A ver, Randolph, ¿te quitas? O no sé quién seas. Kenneth o Randolph, quítate. A ver, ¿quién viene por mí? Yo estaba peleando muy a gusto con Gohan hasta que llegaste tú. ¿Qué te pasa?
¿Qué te pasa? A ver. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Yamcha? A ver, ¿pero qué te pasa, Yamcha? ¿Tantas ganas tienes de morirte? Pues está bien. Está bien, yo te concedo tu deseo, señor. ¡Oh! ¡Ay! Ese no era. ¡Ese no era! ¡Espérate! ¡Yamcha, me equivoqué de botón! ¡Espérate! Este era el que quería. ¡Va! ¡Bótese! Ese era el botón que yo quería. Ahora sí, otro más, otro más. Oye, estos ataques de Picoro. Me gusta ese, yo lo quiero. Pero obviamente solamente es para la raza Namekusein, así que tendré que crearme un personaje de esa raza. A ver, cargamos la granada. Ah, creo que si la doy de cerquita la aplica más chido, miren. Ay, no sé. Bueno, no me salió. Vamos a pegarle entonces. Volvemos con lo viejo. Trancazos. ¡Ey, ey, 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 ey! Ojos malignos. Ah, caray, me lanzó su pelotita esta. Ah, lo bueno es que tampoco la sabe manejar. Está igual que yo. Está igual que yo, no la sabe manejar. Si no, capaz que sí me mataba. Vente, vente, vente. ¡Eh, manota para Yamcha! Y sáquese por allá. Híjole, ya se echaron narrando otra vez. Otra vez tenía que... ¡Ey, ey, ey! Yo voy por este. Bueno, creo que sería mejor idea resucitar a mi amigo, ¿saben? ¡Ey, ey, ey, ey! Espérate, espérate, ve, cojan. Voy a resucitar a Randall para que no digan que soy malo. Para que no digan que soy mala onda. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Yamcha! ¡Quítate! No me estés molestando. ¿Por qué te cubres, Yamcha? Yo tan feliz que te quiero pegar. Y a ti se te ocurre cubrirte. No, no, no. ¡No, no, no! Ven, ven, ven. Ven acá. Acá, acá con Papito. Aquí con Paquito. Con Papito. Con Paquito. Con Paquito Piccolo. Vamos a quitarnos del camino de Gohan porque algo... Ah, se transformó en Super Saiyajin. Está bien, muerto. Listo, ¿quién viene? ¿Quién viene por el señor ese? Viene Gohan transformado en Super Saiyajin. Super Saiyajin. Pues ni el Super Saiyajin te va a salvar, ¿me oyes? ¿Me oyes? Eso, eso. Qué bueno que les tiraste la manota, Randall. Pero atínale, por favor. ¡Ya, muérete! De una... No, de una vez por todas. ¡Eso! Vaya, hasta que hace algo el Randall, ¿ve? Esa era mía, pero bueno, está bien, se la dejamos al rando para que no diga que somos gachos. No te metas con los verdes. No te metas con los verdes. Esta es la moraleja de la batalla del día de hoy. No te metas con los verdes. Ya, deja de estar esquivando mis ataques. No te quiero pegar, tranquilo. Qué buen guamazo. Ese Kenneth sí la hace, ¿eh? El Kenneth sí, mis respetos para él. Uy, bueno. Alcancé a mandar volando a otro antes de que se acabara el tiempo. Ese tipo es típico de Picoro, ¿saben? Mandar volando a alguien justo cuando el tiempo se va a terminar. Volvieron a mandar a volar a Randall una vez. Una vez, pero esta vez por lo menos hizo algo de provecho. No maté a 4, maté a 2. Esto pinta mal. Para la tercera batalla podríamos salir en números rojos. Con este equipo ya no sé si hacer la última batalla como la tenía planeada. Yo pensé en pelear contra Freezer, contra Golden Freezer, Goku y Vegeta en Super Saiyajin Dios, pero por culpa de Randolph ya estoy comenzando a dudarlo, ¿saben? Y yo sé que ustedes ahorita mismo están pensando, no leas Epsilon, tú pelea contra ellos aunque pierdas. Está bien, voy a pelear contra ellos aunque me cueste la vida. Que casi estoy seguro de que a la vida le va a costar a Randolph, pero está bien. Si pierdo, mi consuelo es que si pierdo no va a ser mi culpa, va a ser culpa de Randolph y nada, jamás en la vida lo vuelvo a contratar. En serio, que qué mala elección, ¿eh? Y creo que lo peor de todo es que creo que Randolph es el de nivel 80. Ese es lo peor de todo. Que Randolph creo que era el de nivel 80. Yo voy a pelear contra Freezer. Y entre más pronto derrote a Freezer, más rápido puedo ir a matar a los otros dos. Esa es la clave cuando peleas contra... en un equipo en el que se encuentra Golden Freezer. Entre más pronto lo mates a él, más rápido vas a poder ir a pelear contra los otros dos. Así... así, vamos a bajarle la mayor cantidad de sangre que se pueda. ¡Bien! Ya vamos bien, vamos bien. ¡Ey! ¡No, no, 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 no! ¡Freezer, espérate! ¡Ay, jajaja! Casi, casi me diste, pero nada. Toma, ¡ey! ¿Por qué no lo agarré? ¡Oh, que la cuánto aquí tienes! ¡No! ¡Uy! Ahora sí me rozó las nalgas, ¿eh? Ahora sí me alcanzó a rozar las nalgas. En la otra sí me escapé, pero en esta por poquito y no la cuento. ¡Ey, ey, ey! ¡Freezer, Freezer, por favor! No me obligas a agarrarte, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa a ese Vegeta? ¿Quién te invitó a mi batalla, eh? ¿A ti? ¿Quién te invitó a mi batalla? Freezer, Freezer. Íbamos muy bien. ¿Por qué ahora te estás cubriendo si íbamos tan... ¡Oh, que la! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? Casi me da, ¿eh? No sé ni cómo la libré, pero casi
Me pega otra vez. Este Freezer se está poniendo muy locochón y muy spamero, ¿eh? Más de lo normal. Se está poniendo más spamero de lo normal. Vamos a perseguirlo con paz, con calma, con tranquilidad. Sáquese por allá. ¡Bien! ¡Ya con esto murió! ¡No! ¡Se alcanzó a cubrir! Ahora sí no tiene resistencia. Y esa es la clave del éxito. ¡Adiós! ¡Y no mataron a nadie! ¡Bien! ¡Bien! Ahora resulta que pelean mejor contra estos locos que contra los otros. ¿Quién viene? ¿Vegeta? ¿A dónde? ¡Sáquese! Mi manota superpoderosa no te lo va a permitir. En este combate no me puedo dar el lujo, ¿saben? Yo sé que en los demás combates sí los dejo que lo resuciten, pero aquí no me puedo dar ese lujo. Te sacas de aquí, Vegeta. ¿Me oyes? ¿Me estás oyendo, inútil? ¡Sácate! Sí me estás oyendo, ¿verdad, inútil? Ven. ¡Ey! ¡Adiós! ¡Sáquese! Y así lo voy a matar, ¿eh? Así voy a alcanzar a matar a Vegeta. ¿Por qué no le pegas, Epsilon? ¡Nada más! ¡Por diversión! Por diversión, está bien, ya le voy a pegar. ¿A dónde, Vegeta? No, perdóname. ¡Ay, por su madre! Por eso, mejor lo estaba agarrando, porque sabía que se iba a cubrir el señor. ¡Adiós, para allá! Y, hijo de su... ¡No te... Vegeta! ¡No, te voy a dar permiso, ¿me oyes? ¡Uno más! ¡Adiós, Vegeta! ¡Se acabó! Ahora viene Goku. ¿A quién le toca? ¡A Goku! ¡Sí, adivinaron! Y ya revivió a Freezer. Ahora tengo que ir a evitar que Goku resucite a Vegeta. ¡Pum! ¡Pótese! Y ahora a Freezer, quítese. Y sáquese por allá. Yo puedo contra todos. Nadie puede resucitar. Oye, ahora resulta que este combate, que iba a ser el más mortal de todos, resultó ser el más fácil. Bien. Bravo por los guerreros más poderosos de Dragon Ball Xenoverse, que se confiaron. Se confiaron los señores, yo creo, dijeron: ah, estos están fáciles, déjenlos, pero no confiaban en las manotas, de Piccolo. Ganamos 2-0. En esta batalla nos fuimos invictos, ¿cómo? No sé cómo carajos, pero ganamos. ¡Bien al equipo verde! Y el final épico de esta batalla resulta en que, cuando todo parecía estar perdido, los verdes superan a los dioses en la batalla final. ¡Qué barbaridad, eh! No me lo esperaba. Esto sí, definitivamente no me lo esperaba. Señorita Pan, yo había dado por perdida esta batalla, pero créame que no sé cómo carajos le hicieron estos señores para solucionarlo todo. Bueno, está bien. Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario, compartir los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido, y despido también a los jugadores estos que tengo aquí, miembros del equipo. Kenneth, despedido. Sí. ¿Quién más? ¿Quién es el otro? ¿Quién más? A ver, lista de jugadores, miembros del equipo. Creo que los despedí a todos. Sí, de hecho, despedí a todos. Bueno, yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao!